Bueno, para la gente que le gusta el jaripeo, vamos a dar un pequeño obsequio de, aquí de El Máscaro, en la Monumental de Morelia. Ahí está, papá. Firmadito, ¿eh? Firmadito, ¿eh? Dice aquí. Firmado. Firmado. Para toda la gente que siguió la carrera de Rafita, el bombón, ahí les va a regalar este cuadro de una de sus mejores, para él la mejor monta en su carrera, que fue al toro El Máscaro. ¿Sale? Próximamente les voy a estar diciendo cómo se lo van a ganar, junto con la camisa de que regaló Gallito. Ahí está, mamá. ¿Sale? Ya te está viendo toda tu gente. Mira, se agarró mi en vivo, así que saluda a toda la raza. Un saludo a todos, a toda la gente jaripellera. Que salga ahí la herradura del rancho El Bombón. No, aquí no es rancho, aquí es mi casa. No, por eso, güey. A dos pueblos para allá. ¿Ese señor quién es? Se llama don Juvencio. ¿Te conoce? No me parece. ¿No se parece? Ah, mira, aquí está. ¿Aquí quién vive? ¿Nada más tú? Nada más, sí, con mi esposa y mis hijos, nada más. No manches, miran las pinches fotos, güey. ¿Esa cuál es? Es el nene de Kika Aguilar. Ah, en Michoacán, 2010, Michoacán. 97. Esta. El Calimancito, de Don Beto Acevedo. Oye, güey, ¿de ninguna tienes película? No, ¿quiénes las prestaba, güey? Y ya tuvieron vuelta de boca. Me da coraje que sean tan pinches. Sí, pinche pendejo. ¿Esa cuál es? El de arriba es el oro negro. Ajá. De Otlán, Jalisco, en Lubianos. ¿Y el de abajo? El 57 del Doctor Jaimez. Ok. Aquí la mono, güey, esta está chida, ¿no? Está, sí, güey, con el pinche máscaro, ¿no? El máscaro. ¿Cuántos años tenías ahí? No me acuerdo. No mames, ¿cómo te vas a acordar? No, güey, pues no, estaba bien chavo, güey, como 20. Como 20 esa del Infernales de Atlisco, Puebla, con el jaguar. El jaguar infernal, ese es el niño maravilla, el de abajo. ¿El de abajo? El intocable del niño maravilla. El toro. Ajá. ¿Estaba bueno, va? Sí, estaba bueno. ¿Y esta? El taquillero de Abundio Mendoza. El que tumbó a Charro, creo, ¿no? Tumbó a varios cabrones, a varios buenos tumbó. Aquí es el taquillero de Abundio Mendoza. Y este? El taquillero, te digo, pero cuando todavía era de Rufino Villegas. Ah, okay. Ahí es en la predilecta de Taxco. Ahí. ¿Y tu monturitas? Las monturas de mis caballos. No mames, sí está buena, sí. Pinche de asiento, parece de moto, güey. Ándale. ¿Va? ¿Tú la mandas a hacer? No, ya, así las compro. ¿Cuánto vale una de estas? Esta es una tejana, una montura tejana. Ajá. Esta vale como 20 baros. ¿Y el donde la pones? ¿Tú lo hiciste? ¿El burrito? No, me lo hicieron. 2.500. Y esa de allá es para las charreadas, ¿no? Es para dama. Ajá, pero es para charreadas, ¿no? Para charreadas, pero para mujer, para dama. Sí. ¿A poco tienes mujer charra? A mí le gusta montar, no charra, pero le gusta montar. Sí. ¿Haces carnitas? Pásate, súbete. ¿Haces carnitas? No, pero ahí cuando se ofrece. No, si te ve que le gusta la fiesta, güey. Tu virgencita. Tu virgencita, sí. Tu altar. ¿Tú esta casa la hiciste? Sí, güey. ¿Tú, por ¿sí? Diseño tuyo y todo? Sí, yo la diseñé. ¿Y quién la armó? Un primo. ¿Este león qué? ¿Cómo se llama? Kira. ¿Es enana? Sí. Hola. Ese es mi hijo. ¿Cómo estás? Bien. Rafita. Te pasó a desgraciar tu padre. Ah, mira, es la misma, ¿no? Ah, no, ese es el brandy, güey. Es el brandy de Abundio Mendoza. 13 de enero. ¿Pero de qué año, güey? ¿No lo pone? Pues no. ¿Quién está aquí? Yo. ¿Y quién más? Las dos amigas. Ah, ni te pareces, güey. No, ¿verdad? Estabas bien delgado, bombón. Estaba bien flaco, güey. Sí, estaba bien flaco. ¿Y luego qué pasó? pues ya sabes que los años no pasan. Mira esa qué buena se ve, güey. ¿Ese quién es? El toro se llama El Halcón. Ajá. De Poloncingo Guerrero. Ah, ok. Axel. Bueno, aquí pusieron el Gavilán, pero yo siempre lo digo por El Halcón, de Poloncingo. Y el de es abajo, en Chicarco, güey, cuando todavía era de vigas. El corral, ¿no? El corral de vigas todavía. Ni siquiera de tubos, de vigas todavía. Ahí. No, pues sí, la armaste chida, papá. Esta otra. Oye, ¿y estos qué? ¿Sí los cortas tú? ¿Sí los disecaste? Sí. ¿O son no, los mandé de ornato? No, no, son de verdad, güey. Sí. Son de verdad. ¿Los cazaste? No. ¿Los compraste? Mira aquí. Hola, buenas tardes. ¿Esa quién te la sacó? No, está más chafa. ¿O así te la hicieron? No, se me echaron a perder. ¿Las mojaste? Sí, y ya me las volvieron a como que hacer. ¿Ese es el resorte, va? El resorte de Marcelo Vicario. Chetorazo. En San Lorenzo, Guanajuato, en el 98, ¿no? Dice ahí. Pues échale, cuentas. El 98 para ahorita. Para el 2000 son 2 años. Para el 20, 23. 12. ¿Ese botón? Ah, no. No, 12, ¿no? No, sí, no papá, pues estamos en el 2021. Sí, sí, sí. ¿Y 3? Sí. Más bien, ¿y 2? Son 23 años, güey. No, pues sí, ya. ¿Entonces te gusta lo charro? ¿Y hacer deporte? ¿O nomás lo tienes para...? Para bajar la barriga. ¿Me voy a sentar, eh? Sí. Porque ya me cansé. Sí, sí. Hoy está bien bonita tu casa. ¿Entonces tú la diseñaste? Nosotros la diseñamos, con mi esposa y yo. ¿Y quién la hizo? Mis primos. ¿Tú también le echaste a la albañilería? No, pero pues primos, haz de cuenta que nosotros poníamos entre ellos y nosotros la imaginación. Ajá. Porque no hay croquis, ¿eh? No hay plano. ¿No hay plano? No. ¿Y si se cae? No. No, pásele, usted normal. ¿O no quiere salir? Te corto, te pongo una carita feliz. Sí, normal. ¿Tú eres la más grande de las hermanas o la mediana? La más grande. ¿La más grande, va? Ya tiene mucho que te conocí. Sí. Ay. Cuando llevarte las Pico Rivera de California. Pinche publicidad más vieja. Pues son de California. Pico Rivera, domingo 17 de junio. Güero de Ticomán, el bombón del DF, Tony Flores de Nayarit, el zurullo de Nucupétaro, el señor de los cielos. Para el jinetazo, 10 veces campeón, Güero de Ticomán. Rosa Gloria Chagoyán. Maribel Guardia. Todas esas propagandas son todas de Estados Unidos, todas estas. Todas son del gabacho. Deberías de hacer un collage así de todas, güey. Sí. Y ponerlas en un cuadro, pues sí. ¿Sí, verdad? O tomarle una foto y mandarla a hacerla plastificada. A manera de que se vea tipo plástico y ya nada más lo encuadras, güey. Sí, güey, todas son del gabacho. Milpalta, esa es de Milpalta, güey. Esa es la que decía, la de Salvatierra. ¿Con qué toro? El no me acuerdo cómo se llama, por animal. Esta es la que dio de la privada, güey. ¿Esa fue? Sí, esa esa me la mandas, güey. La de la privada, güey. Esa me la manda. Bueno, ahorita le tomo fotos con el celular. No, sí, pero llevaba las patas arriba, güey, sí, pero boca abajo. Llevas boca abajo, güey. Sí, no, ahí con esa caída, nada más, con esa caída. Tú, oye, ¿no guardas ni un sombrero de los que usabas? No. ¿Ni uno? No. Ni uno. Porque no era vaquero ese, el sombrero, ¿sí? Era así como... ¿Cómo se le llama a ese tipo de sombreros? Porque era así como redondo. El mío, ¿no? Ajá. Ese me lo regalaron, ese sombrero. ¿Pero cómo se llama ese tipo de sombrero? ¿Igual, el vaquero? No. No, tiene nombre, güey. Tiene nombre. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de sombrero. Ahí para la gente que sepa cómo se llaman ese tipo de sombreros, nos los postea ahí en el video y nos digan, porque sí, yo también soy muy ignorante en los sombreros. Es sombrero redondo como que lo usaban, como que lo usan los de como que los policías, ¿no? De Estados Unidos. Sí, de la montada, ¿no? Ándale. También los de la montada de aquí de México usan ese tipo de sombrero. Pero aquí se pasa su nombre. Exacto. No, si tenías un buen, güey. Sí, no, fotos tengo un chingo. Chiquitas tengo un madral, güey. Si te pongo a verlas nunca vas a acabar. Mira esta, cuando digo que le monté al en Juchi. ¿Qué toro era? El emperador de la maldita. Y ahí ya estabas más gordito, güey. No, güey. Ahí iniciaba, yo te digo que fue cuando inicié con los muñecos. Pero se te veía panza, güey. Pues porque le estoy haciendo así, pero no, güey. Siempre fui flaco, güey. Ahí te pareces hasta el churro, güey. Ahí te pareces al churro, güey. ¿Y tu hijo no le gustó? A este no le gustó. ¿Nada? Qué bueno, güey, ¿no? Bueno, ni los pinches caballos le gustan. Le gustan a mi hija los caballos. ¿Qué hace él? Mi hijo nomás se la pasa aquí con sus tareas y eso. ¿Pero qué? ¿Pura escuela? Pura escuela. Le gustan los perros, pero sí que le gustan los caballos o así, no. ¿No? No. Y a mi hija sí le gustan los caballos. Y tiene el cuerpo y todo, ¿eh? Ya la vi ahí en tu... Ajá. A ella sí le gusta. ¿Quién te hizo ese fotomontaje tan feo? Aquí está uno que... afuera está un cabrón que lo hace. Sí, se ve bien piratota, pa. Mándame la foto y yo te lo voy a hacer. Ah, bueno. Ahí está lo que vamos a regalar, ¿eh? A verla. Ahí está, la del máscaro. Pues a ver, pa. Miren, desgraciados, infelices los que se van a llevar... Por parte del medio del bombón, no, del buen Rafa. No, pues nada más la autografías. Mira nomás, no, esta la van a querer miles, güey. Y más de puño y letra, te quedó bien bonita, güey. Esa se quedó bonita. No, si te veas bien mocoso. Este ya no lleva vidrio, güey. No, ya te digo que está plastificado. Ajá, este. Dale, plastificado. Tiene una textura, porque ahí se ven los cuadritos. Esta va a ser la buena que se va a regalar. Pues tráete una pluma de una vez para que la firmes. ¿Sí sabes firmar? Sí, pinto. No, no, bueno, ponle tu nombre, güey. O ponle tus dedos. Para la huella, ¿no? Tinta para la huella. Sí. Bueno, pues aquí van a ver que tú lo estás dando, güey. Está bien padre, güey. La neta está bien padre. Apenas ayer la mandé a hacer y ayer me la entregaron. Esta va a estar cotizadísima, güey. Cotizadísima. A ver. Vamos a ver el... Que el mar, dice el bombón. Convita al mar. Y che. Neta, me encantó tu casa, güey. Está súper chida, güey. Yo que nada más de pura imaginación, güey. Bien bonita, güey. Y luego también mi primo está... Mira, papá. No, aquí vamos a hacer unas pinches fiestotas, ¿no? Sí. Mira nomás. No, cabrón, pues ¿qué le pides a la pinche vida, güey? Mira nomás qué pinche vista tiene. Vista al mar, te digo. Hasta allá se ve, Juan, ¿qué es hasta allá el centro? ¿Pero qué parte del centro? ¿Acá, a este lado? Sí. ¿Están los edificios? Sí, es sí. La zona de ahí de... No, es todo periférico. ¿Cómo se llama la zona de...? ¿Santa Fe? Santa Fe, güey. Sí, eso que se ve acá, Santa Fe. Hay un chingo de smog. No, ves todo. No, ahorita sí, güey, pero cuando ha de estar limpio se ha de sí. Ver. De noche se ve chingón todas las pinches luces, todo prendido. Se ve poca madre. ¿Cuánto llevas aquí? Aquí, en esta casa llevo 2 años. O sea que la acabas de terminar, güey. 2 años. En esta casa. ¿Cuánto te tardaste en hacer tu casita? Esta... O sea, ¿esta tienes otras? ¿Sí? Donde vivía yo anteriormente, allá abajo, en la colonia. Ajá. Y nada más que pues ya la... Ahora sí que la rentamos, güey. O la rentas. La rento y ya vivo aquí. Aquí estoy viviendo apenas como 2 años aquí. O sea que hoy en día te dedicas al comercio, con lo de tu agua. Lo del agua, las accesorias y allá abajo rento la casa, güey. Allá abajo. Y así mi tiempo lo mato con los caballos. ¿Tienes un terrenito donde están? Sí. ¿O rentas? Es de un amigo. Y ahí te los guarda. Y ahí tiene ahí caballerizas. Y ahí los tenemos ahí. Él tiene también gallos. ¿También te gustan los gallos? ¿O esos qué son? Son ponedoras. Ah. Son gallinas ponedoras. ¿Para tu... Para el consumo. ¿Neta? Sí. ¿Cuántas dan, güey? A ver. Son 12, güey. ¿12 diarios? Sí, güey. ¿Pero no dan de a 2 así por día, nada? No, uno diario. Uno diario. Uno diario y por temporadas. Ah, chinga. Que ya no... No. O sea, ¿no dan todo el año? Cálmate, no. Tú saltarás. Miran, el otro, latoso. ¿Este cómo se llama? ¡Calma! Sí. Ha de ser toro este. Es saltarín. Saltarín. Míralo. Entonces, ¿estas nada más es por temporada? Sí, o sea, ponen un tiempo y descansan. Y así. O sea, al año, ¿cuánto tiempo dan? ¿6 meses, 3 meses, 4 meses? ¿Cuánto? No, pues casi todo el año, nada más que digo que ponen, por decir, unos 3, 4 meses, descansan un mes, y luego otra vez empiezan otra vez a poner eso. Ah, ya, ya. Y se la van llevando. Pues ya te alivianas con una lana, güey, ¿no? Pues, pinche huevo a 40 varos. No, está más caro este, güey. No, por eso, el comercial, 40 varitos el kilo. Caro. Este... Está 80. ¿Y lo vendes? Alguno. Depende, si tenemos mucha vista, le damos puro huevo porque se acabe. No mames, Bombón, tienes una pinche vista impresionante, güey. Sí, no mames, qué envidia, güey. Y esto quedó súper padre, güey. Para allá arriba termina el pueblo, güey. Puro pinche monte, paisaje chingón. ¿Te vas con los caballos para allá? Sí, güey. Ya para allá arriba ya no hay pueblos, ya puro pinche paisaje, puro monte. Está poca madre, güey. Está poca madre, güey, porque ya allá arriba, güey, empieza ya... Ya no hay pavimento, güey, sino es empedrado, pero bien con cemento, la piedra pegada. Pero de los dos lados, güey, hay un árbol que se llama cedro, güey. Ajá. Bien tupido de cedros, o sea, vas todo el camino, güey, en sombra, güey, la sombrita, bien, pinche paisaje bien chingón. Está bonito, güey. Está muy chingón para allá arriba. ¿Y si haces aquí reuniones con tu familia y eso? Sí, sí, cumpleaños, cuando chupaba yo pedas. A veces viene para acá el pinche enano. Y se hacen sus carnitas. Ajá, sí, carnitas, una carne. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cuánto te llevas en hacer tu casa? ¿Cuántos años? Esta pues, la hice rápido. La hice como... Se tardaron los albañiles como... Es que demolieron, güey. Había una casa de adobe vieja. O sea, tumbaron y volvieron a hacer todo, güey. Y es que abajo de donde está la entrada, donde está la camioneta, güey. Ajá. Abajo hay sótanos, todavía. O sea, cada negocio de allá... ¿Tiene atrás, como su bodeguita? Su bodega atrás, güey. Ah, pero abajo. No mames. Sí, güey. Estaba el terreno así, güey, y lo aprovechamos. Para hacer los sótanos, todo eso. ¿Y en los temblores qué tal se siente aquí? Menos que allá abajo, pero sí, sí, también se siente, güey. Que debería de ser menos, porque es cerro, güey, ¿no? Sí, es menos, pero ¿qué crees que el que pasó, el último que pasó duro? Sí, sí. Sintió machín, ¿eh? ¿Y no afectó nada? No, está bien reforzada, güey. Abajo está bien reforzadísimo. Son 2 pisos, ¿va? Son 2 pisos y abajo el sótano. Sí. Que aquí podría ser el primer piso, güey. Ándale. Pues está casi al ras. Sí, güey. Así es. Y bien ecológico, güey. Ahí tienes tu gas, tu... ¿Cómo se llama? Solar, güey. Tu calentón solar, güey. Qué chingón, güey. No, pues te la llevas bien a todo dar, Rafita. Me la llevo de apesito, dicen, cabrón. Pues ya hiciste lo que tenías que hacer para llegar a esto, güey. Sí, no, sí le he chingado, güey. Aparte de montar toros, me fui para Estados Unidos a chambear. Me iba también para Canadá, güey. Ajá. A chingarle a lo que va el gallo. Ajá. Yo estaba en invernaderos de plantas y flores y eso. Pero sí, sí me he rajado. Sí le he chingado. Ahora ya no tanto, pero ahí con lo que tengo ya voy saliendo siquiera para irla pasando, güey. Vives bien, estás tranquilo, tienes a tus hijos bien, a tu esposa bien, pues ya estás a toda madre, güey. Sí, güey, sí, sí, ya para qué le busco. ¿No? No hay necesidad de ya andar haciendo pendejadas. No, en este caso, por decir, ir a montar, güey. No, ya mejor disfrutas lo que tienes. Sí, güey. Yo sí no saldría de mi casa. Si yo tuviera una casa así, yo no saldría, güey. No mames, tienes todo, güey. Las vigas a tipo corral, ¿verdad? Sí, güey. Ellas se llaman gualdras. ¿Gualdras? Sí. O sea, ¿no son vigas? Vigas son estas. Ah, chinga, ¿qué diferencia tiene? Es más delgada, güey. Esta mide 10 por 20, güey. Ah. Y esas miden 20 por 20. Son más cuadradas. ¿Gualdras? Gualdras. ¿Y por qué gualdras? ¿Así se llaman? Así se llaman. Es más cuadrada. Y se llaman vigas. Pero si es madera, güey. Sí, es pura madera, güey. Pura madera. Tu mesita de la mesa redonda y para los juegos, ¿no? Sí, güey, para jugar. Ya nomás una de billar, ¿no? Tu centro de lavado, ¿no? Ah, mira los pinches pericos. Y no son de los que te metes, ¿va? No. ¿Hablan? Ah. Están mudos. Son cotorras. Ah. Los que no somos pericos. No son cotorras. Por ahí se una otra pendejada, pero... ¿Sí? Así que hablen mucho, ¿no? No, está súper chida tu casa, güey. Me quedé enamorado de ella. Está bien bonita, güey. La pinche vista está chingona. Clima, tranquilidad, a pesar de que estás en la mera ciudad, pero estás aislado. ¿El pueblo es tranquilo? Sí. ¿Eh? Es un pueblo chico y de todo te enteras. O sea... ¿Cómo se llama aquí? San Francisco, Tlanepantla. Ah, ¿San Pancho? ¿Aquí es San Pancho? Sí, aquí es San Pancho. Pero muy tranquilo, güey, muy pacífico. Por ahí uno otro platillo, pero así que ya mataron eso como a otros pueblos. No, y se conocen todos, ¿no? Ajá, se corre la voz de volada. Se corre la voz de volada. No, muy tranquilo, güey, todavía. O cuando hay algo, ¿no? Ya te enteraste que pasó aquí esto y esto, ¿no? Últimamente hay, en cada pueblo hay una página. No manches. Y ahí publican lo que pasa y lo que no pasa. Queman a los vecinos, ¿eh? Pinche vecino, y es esto, ¿no? No pasa, sí. No, muy tranquilo todavía. Todavía muy relajado. Está súper rico, güey. Así es, güey. Y eso que ya no chupas. Y eso que ya no chupas, un rato, ¿no? ¿Sí tomabas mucho? Pues mira. Pues ya está vacía la cava, güey. Eso ya está vacía, güey. Ya está vacío. Por eso, pero son las que me sobraban. ¿Cuándo terminas de jurar? En agosto. O sea que en agosto las llenas. 15 de agosto, ya no vas a tomar, ¿o sí? Sí, me gusta pistear de vez en cuando. ¿Quién hizo esta cruz? Un amigo de aquí las hace. Está bonita, güey. Sí. ¿Son de tus caballos las herraduras? Ajá. Las que ya no sirven las hicieron. Las hacen, sí. Está padre, güey. Ese es un calentador, güey, de leña. Ese, ¿no? De allá. Sí, es un rin. Ajá, un rin, ¿no? Y herraduras. Ah, de veras. Sí, le metes aquí la leña, sí, wey, sí. Y le prendes fuego y te metes así, alrededor de las sillas, te calientas. No, pues ahí la pones en medio. Ajá, ahí tengo la leña. Si quieres cocinar también la pones. Aquí la pones. Como al arriba y también cocinas. Está de huevos esta. Sí. ¿Cuánto te costó? Este me costó como 2500, güey. No, pero ya me diste la idea. Ya lo haces unas barras, güey. No, pinche río. No, mi hermano, no, el pedo es las herraduras, conseguirlas. Ajá. Pero sí está muy padre, güey. Déjala chingote, que le metes la pinche leña, güey. No, y te sale todo el fuego, sí, ¿no? Y alrededor, ¿qué? Y la ceniza cae acá abajo, ¿no? Pero le pongo una, una lámina. Esa de BTV, güey. Ah, sí, ya la vi. Ajá. Te la pongo y cae toda. Ahí toda la ceniza. No, pinche bombón, estás del otro lado, güey. Yo creo que de los pocos jinetes que he visto que está muy bien, güey, en cuestión estabilidad económica y de su familia y de su casa, güey. Le hemos chingado, güey. La neta, güey. Sí, le hemos chingado y... ¿Qué crees que siempre tuve? Desde chavito siempre... O sea, mi pinche mente corría a llegar a tener algo. O sea, y no vivir al día. Ajá, no quedarme así estancado como... Sí, o sea, parado así como un cuartito y eso, ¿no? Yo siempre quise, y por eso me iba a Estados Unidos y los toros y... De tener algo, o sea, algo ajá, cómodo. Me gusta vivir cómodo. No tengo una pinche mansión, pero... No, mames. Yo tengo algo cómodo. Y siempre quise eso, güey, y le eché ganas por todo lado, le busqué. Y pues sí, ahora ya... Nos las llevamos relax. A todo dar. Sí, como... No, pues felicidades, carnal. Gracias, gracias. La neta, felicidades, porque muy pocos los que se dedican a esto llegan a tener, pues, todo esto, güey. Por lo menos una casa, güey. Ya no la tranquilidad económica y eso, una casa. No, yo desde que empecé, allá abajo donde tengo la otra casa, te digo, desde que empecé a montar los cimientos. Tuve un cuartito, luego tuve otro, luego la cocina, y luego hice la sala. Sí, te fuiste. Me fui, siempre le estoy invirtiendo, Siempre qué chido. Y me fui, y nunca le paré de construirle, sí. Y tuve chance de irme, tío, que para Estados Unidos, para Canadá, y pues, sí, pues ahí sí ganaba más o menos, y hacer algo, si no está cabrón. Sí. Sí. Y luego que no pisteaba, cuando montaba no pisteaba. Esa es otra de las ventajas, güey. No drogas, no vicios. No te llevó el vicio. No fumaba. Bueno, ni ahora fumo. Mejor. Ajá. Si no, ya te lo vas a gastar en cigarros. No, pues muchas gracias, Rafita, sí, carnal, por habernos hecho partícipes de tu casa. Sí, carnal, gracias. Pues ahí está, señores, ahí los dejamos porque vamos a ir a echar un taquito. Ya hicieron acto de presencia mi canalito el Bombón, aquí desde su casa, que la neta le agradezco mucho el que tenga la confianza para podernos mostrar y proyectar lo que hace en un día normal en su casa y que nos permita la entrada. Así que muchas gracias y un saludo a toda la familia del Bombón. Nos vemos, señores, vamos a echar taco. Adiós.